¿Sube o no la gasolina? La nota que publicamos hace unos días, ¿me das la fecha, Alan, por favor? 26 de diciembre. El 26 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal dio a conocer la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, que será aplicado, que comenzó a aplicarse, mejor dicho, a partir de ayer, a los refrescos, a los cigarros y a los combustibles, entiéndase, gasolina y diésel. A partir del 1 de enero de 2020, o sea, a partir de ayer, se comenzaron a cobrar estas cuotas debido al IEPS, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El Congreso de la Unión aprobó en la miscelánea fiscal el año pasado del paquete económico 2020, ese que estuvimos revisando y diciendo es muy importante porque tiene efectos, porque si nos pega en el bolsillo, etcétera, aplicaron estos cambios. Ahora, el caso es concreto de la gasolina. A ver, se estipula en los cambios que anunció la Secretaría de Hacienda, según la información oficial de Hacienda, un incremento en el IEPS del 1.02 pesos, ¿no? Lo que significa que la cuota de Magna ahora es de 4.95 pesos y la Premium de 4.06 pesos por litro. Y entonces, hago la aclaración. Lo tendría que hacer Hacienda, pero Hacienda dice, ya hicimos la aclaración. No quiere decir que la gasolina vaya a subir la Magna 4.95 y la Premium 4 pesos con 6 centavos. No quiere decir eso. Quiere decir que sí se va a pagar más impuesto por el precio real de la gasolina. ¿Quién va a pagar ese impuesto? Pues, ¿quién más? Ustedes y yo. Todos los que consumimos gasolina y diésel. ¿Quién va a dejar de subsidiar la gasolina? El gobierno. Básicamente eso es lo que quiere decir. Ahora, dice la Secretaría de Hacienda, esto no quiere decir que vaya a haber necesariamente un aumento en los precios de los combustibles, toda vez que dependerá de cada uno de los establecimientos. O sea, va a funcionar exactamente como ha venido funcionando desde el último año de Peña Nieto, el primer año de López Obrador y este segundo año de López Obrador. Exactamente igual. Con la promesa del presidente López Obrador de que no va a subir el precio de la gasolina al consumidor más allá de lo que suba la inflación. ¿En cuánto terminó la inflación el año pasado? 3.25%. Bueno, eso fue lo que subió el año pasado la gasolina. 3.20 a lo mejor, ¿sí? Por debajo de la inflación. Entonces, ¿está subiendo la gasolina? Sí. ¿Está subiendo cómo? Pues así, de a poquito, ¿no? El deslizamiento. Entonces, poco a poco, lo que ha ido haciendo la Secretaría de Hacienda es bajarle el apoyo que daba el gobierno al IEPS, porque absorbía de esto una parte el gobierno, y trasladándolo ¿a quién? Pues a nosotros, a ustedes y a mí. ¿Para qué? Para que el gobierno recaude más. Ahora, ¿cuál es la crítica de la oposición? ¿Y por qué la oposición, entiéndase, el PAN, el PRI, el PRD, han criticado y usado esto como un golpe para el presidente López Obrador, del cual el presidente esta mañana se defendió? Ah, bueno, por esto. Vamos a escuchar lo que decía Rocío Nale cuando era diputada federal, pero andaba en campaña. Ahora es secretaria de Energía. Y lo que decía el presidente López Obrador y lo que decía Mario Delgado, que es el líder de Morena en la Cámara de Diputados, cuando andaban en campaña sobre el IEPS. Esto decían. El día de ayer, Morena presentó nuevamente en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para eliminar el impuesto a las gasolinas, para irlo a discutir. Y sí se puede. Los mexicanos estaban haciendo, mientras que las bolsas del gobierno se siguen llenando con los impuestos a las gasolinas para mantener su despilfarro. Como consecuencia del gasolinazo, este año 2 millones de personas se quedarán sin comer. Se puede modificar la ley de ingresos, lo pueden hacer los diputados y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica. Por encima
de los intereses partidistas está el interés del pueblo, el interés de todos. Es decir, en campaña lo que se ofreció, además de que sí iban a bajar la gasolina, porque se ofreció que iban a bajar las gasolinas, es que iban a bajar a partir de este esquema de eliminar el IEPS. Y decía Rocío Nale y decía el presidente, sí se puede, hombre, sí se puede. Ya pasó un año y no se pudo. Vamos al segundo, no solamente no se pudo, aumentó. Esa es la crítica que hay. Y sí, en efecto, no hay un aumento, un gasolinazo como el que aplicó Peña Nieto en el penúltimo año de su gobierno. No, eso es, no creo que el país lo aguantaría, ¿verdad? Pero que sí hay, pues hay un deslizamiento de centavitos, ahí la llevamos, me lo están reportando, ¿no? Oye, yo pagué el año pasado, pagaba, no sé, $19.90, ya me cuesta $20 el litro. Pues sí, es lo que se ha ido desplazando el precio y se va a seguir desplazando el precio. Y si no, pues acá nos lo reclaman, ¿les parece?